¿Qué tal? Hoy veremos un ejemplo del producto de dos funciones, específicamente el logaritmo de base 10 de 2x cúbica por la función exponencial e al elevado al exponente coseno de x quinto más e. Es importante señalar y pedirle a mis alumnos que sean cuidadosos a la hora de obtener este tipo de derivadas. Con la experiencia nos hemos dado cuenta que no terminan de hacer el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Primero, tenemos un logaritmo que aunque no está escrito, pero la base es 10. Y la otra es que al tener el producto de dos funciones, pues debemos de aplicar la fórmula para la derivada del producto de estas dos funciones. Es decir, nosotros sabemos que si yo tengo una función y igual a u por v, entonces la derivada de este producto será igual a u por la derivada de v más b por la derivada de u. Entonces, esto de entrada es lo que debemos de considerar para poder obtener esta derivada. Pero si observamos, entonces, tengo un logaritmo y debemos recordar que si yo tengo que y es igual a un logaritmo de base a de u, o pues sí, del argumento u, entonces su derivada y' va a ser igual a u prima sobre u por el logaritmo natural de la base, que en este caso es a. Nuestro ejemplo, la base es 10, entonces cuando nosotros escribamos la derivada, tendremos que escribir u por el logaritmo natural del número 10. Para el caso de la exponencial, de igual manera, la derivada de una exponencial será la misma exponencial multiplicado por la derivada del exponente. Esto es lo que tenemos que hacer para poder completar la derivada del producto de mis dos funciones. Entonces, vamos a identificar mis dos funciones. Miren, vamos a llamarle de la siguiente manera. Vamos a decir que esta función será a y esta otra será la función b. Teniendo esto, entonces, aquí vamos a escribir que a es igual al logaritmo de base 10 de 2x. Si yo escribo esto, podemos asumir que esto también se puede escribir como el logaritmo de u, donde u es precisamente 2x cúbica. Entonces, aquí vamos a decir que u es igual a 2x cúbica. Y por lo tanto, u' es igual a 6x cuadrada. ¿Con qué objeto escribimos esto? Para poder determinar la derivada de la función logaritmo de 2x cúbica. Es decir, mi a' será igual, como habíamos dicho aquí en la fórmula, esta, entonces será u', que es 6x cuadrada, sobre u. ¿Y quién es u? Es 2x cúbica por, o multiplicado, por el logaritmo natural de 10, porque esa es la base. Esta es la, aquí no está escrita, pero debemos de entender que la base de nuestro logaritmo es 10. Por lo tanto, esta sería la derivada de mi función a. Entonces, simplificamos, 6 entre 2 me va a dar 3, y x cuadrada entre x cúbica me queda como denominador a x por logaritmo natural de 10. Entonces, ya tengo la derivada de a, ya tengo a. Ahora vamos con la función exponencial. Dijimos que vamos a llamarle b, que es igual
AE, ¿no? La base es el número E, y el exponente es coseno de X quinta más 6. ¿Okay? ¿Cómo obtenemos la derivada de esta función exponencial? Bueno, la derivada de esta función exponencial va a ser la misma función multiplicada por la derivada del exponente. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Que B' es igual a la misma función, que es E coseno de X quinta más 6. Por la derivada de este exponente, y la derivada de este exponente, la derivada del coseno, es menos seno de X quinta más 6, por la derivada de mi argumento. Aquí no hay problema, aquí ya no vamos a multiplicar por la derivada de 6, porque la derivada de un número constante es 0, y entonces la derivada de X a la quinta será por 5x cuarta, aplicando la regla de la cadena. Entonces vean, ya tengo b', ya podemos nosotros armar la fórmula para obtener la derivada de mi función inicial. Aquí lo vamos a escribir, aquí voy a hacer una línea, y por lo tanto entonces vamos a decir que la derivada de mi función y prima será igual, como hemos utilizado a y b, entonces esta fórmula quedaría en términos de a y de b, quedaría como a por la derivada de b más b por la derivada de a. Yo ya tengo mis cuatro elementos, entonces la derivada finalmente es igual a, aquí está, logaritmo de base 10, logaritmo de base 10 de 2x por b'. Y b', aquí está, ¿verdad? Aquí vamos a reacomodar b', que es igual, aquí escribiríamos primero a menos 5x cuarta, luego escribimos por e a la coseno de x quinta más 6, y por el seno de x quinta más 6. Ahí está. Pues ahora sí, aquí escribimos exactamente menos 5x cuarta, que multiplica a e coseno de x quinta más 6, y por seno de x quinta más 6. Terminamos con el primer término y ahora vamos con el segundo, más b. B, aquí está, es la exponencial e coseno de x quinta más 6, multiplicado por A'. A', ya dijimos que es 3 sobre X, que multiplica el logaritmo de 10, entonces por 3 sobre X logaritmo natural del número 10. Ya tenemos entonces la expresión completa. Lo único que nos queda es pues ver qué podemos hacer algebraicamente. Si ustedes se fijan, aquí tengo este término, que es e coseno de x quinta más x, como factor común, entonces podemos obtener lo siguiente, que la derivada final de y es igual, sacamos este factor común, que sería e coseno de x quinta más 6, que multiplica a menos 5x cuarta, aquí está este, multiplicado por el logaritmo de 2x cúbica por el seno de x quinto más 6. Y más 3 entre x logaritmo natural de 10. Cerramos nuestro paréntesis y esta será la derivada del producto de la función
logarítmica por la función exponencial. Como pueden darse cuenta, sí está un poquito más elaborada y debemos determinar el proceso completando pues nuestra fórmula que nos dice cómo resolver la derivada del producto de dos funciones. Bueno, espero que sea de utilidad. Siempre que tengamos el producto de dos funciones, debemos de ir separando de tal forma que nos permita identificar cada uno de los cuatro componentes para llevar nuestra derivada a tenerla. Sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos.